Porque esto significa que un aeródromo de estas características, que es uno de los más grandes que tenemos en el país, va a poder contribuir decididamente al desarrollo turístico, a la interconexión aérea que debe existir en nuestro país, a las emergencias que son tan dramáticas, teniendo un punto de apoyo fundamental, y por sobre todas las cosas demuestra cómo nuestras Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército de Chile y ahora la DGAC, trabajan estrecha y directamente con la comunidad. Lo más importante es que esta pista se abre a la aviación general, que es un anhelo que tenían hace mucho tiempo todos los que integran la aviación general. Y bueno, aquí van a ser ahora operaciones, van a ser múltiples, van a poder venir los clubes aéreos, aerocomerciales, ¿no es cierto? Y van a poder hacer evacuación aeromédica, se va a trabajar con la UNEMI en el tema de los incendios, con, si hay alguna catástrofe también la van a utilizar. Mira, una pista en algún lugar es desarrollo y crecimiento. El primer día que se abrió el aeródromo es mucha responsabilidad, tanto por dejar bien el nombre de la DGAC y dejar una buena imagen de todo lo que vamos a hacer acá. Es un gran aporte para la región, tenemos un enorme desafío, pero estamos muy agradecidos que ahora la DGAC pueda administrar lo que es esta importante pista en la región, que permite que la sociedad civil, que el mundo civil pueda tener una mayor participación, mayor relevancia en este tipo de instalaciones.